¡Hostia! Era barata, esta torreta de nivel 6 era barata ya. Está jodido. Busca la distorsión. Nueve secciones.
entra. Busca una distorsión. Ha desaparecido la distorsión. Sinceramente, ya no sé ni por dónde tengo que ir, Es tremendo esto, tío. Estoy agobiando, ¿no? Es que vengo aquí y no puedo hacer nada, tío.
Entra, entra. La consola esa, tío. ¿Cómo que me dice? Es que está roto de eso, pues. ¿Cómo? Distorsión que me haga volver a la... Muy largo. ¿Está guapo? Sí, pero está bien, es hermano. Pero claro, tío. ¿Robots otra vez? ¿Por qué? Carga ya, tío, carga ya. Tío, la verdad, que los robots que... Que me vienen mal, tío. Nada contra el estado de salud que tengo, ¿eh? No tengo nada. Toda la mierda que llevo. Traumatismo, o sea. Encuentro. Thank you.
¿Cuántos hay, tío? Es posible que para estas misiones Andrea no viniera conmigo por esto mismo. Por la distorsión. Es que no venga Vasco también es raro, ¿no? Se debe hacer en soledad. Sin más seguridad ya. Llega al laboratorio. Madre mía. Qué caro. ¿Dónde está el laboratorio? Perdido, tío, he perdido estoy ya. No se encuentra ruta directa. ¿Y? No se encuentra ruta directa. De lujo. Qué paranoia de misión, tío. ¿Cómo se va el laboratorio, tío? No hay ningún pasillo.
voy alejando. Dando vueltas todo el rato es lo mismo, tío. Tiene la entrada.
matarlo. Ahí. ¿Es esto? ¡Pero hombre! Aquí no podemos salir.
quedado pillado. De emergencia están disponibles en terminales designados. Por Dios, ya. Bueno. A ver. Desactiva los conectores. Energía o cambia de universo. No puede entrar. Claro, depende cómo lo haga. Es la solución del final. Si lo hago en el mundo de Rafael, se queda todo en el mundo de Rafael, y si lo hago en el mundo de los otros, voy aquí, no puedo. No robots, ¿eh?
puerta justo donde debo morir. Mira, mira, mira. Y los robots. Y aún la otra. Esto está bien. Vaya donde vaya, te va a dar de palo. Esa es la vida. Como he dicho, prefiero los robots, las torretas, a las criaturas esas. Por lo menos tengo luz. También. Venga, va, hombre, va. No, tío. Es cero. Tengo mis dudas de que me lo pase. Tengo muchas dudas de que me lo pueda pasar. Ya venimos de un sitio que era el paraíso. Paraíso, esa que el planeta esa que no hacía nada. Ya te meten aquí que. Te dan de palos por todos lados. El arma que tenía era buena, lo que pasa es que tiene una mierda de recarga. Pero quita bastante más. Te digo, los enemigos que han puesto aquí hace que sean súper tochos. Yo no sé dónde sacar a este enemigo.
Voy a tomarme algo para los calambres. Tengo. Pues ya, tú tenías. Bueno, vamos a desactivar esta mierda. Perro, robot. ¿Dónde? Que vienen nuevos, tío. Detener el experimento y seleccionar esta realidad. ¡Carajo, tío! Salir a la del planeta y pedarlo. ¿Dónde están? Tío, me ha fundido los dos paquetes. ¿Qué? Hacer ahora. Artefacto Lamba. Ah, sí, no, no.
Vale. Qué misioncita, ¿no? Ah, ahí estás. Has regresado. Ethan, ¿cómo vamos? El nivel de investigación vuelve a estar operativo. Tiene daños, pero podría ser peor. Tendremos que reemplazar algunos robots. Sí, bueno, es un pequeño precio que pagar, dadas las circunstancias. Esto es mucho que asimilar. Artefactos, múltiples universos... Míralo por el lado bueno, querida. Imagina los artículos que podrás publicar. Eso sí, alguien nos cree. Tengo curiosidad. ¿Por qué elegiste quedarte aquí con nosotros? En el otro universo estáis todos muertos. Este era el mejor resultado. Rafael murió para salvaros. He de respetar eso. Me aseguraré de que el consorcio recuerde su sacrificio. Nuestro siguiente envío de suministros llegará pronto. Tendré un informe completo listo. Por ahora me gustaría darte las gracias en nombre de todos y la compensación que pueda ofrecer por lo que has pasado. Gracias. Esta ha sido una experiencia realmente memorable. Logro, hombre, enredado. ¿Cómo para dar logro? Vale, hola. Y tú tranquilo. Madre mía, vaya misión más larga. ¿Dónde salimos? Disculpa. Esto me lo llevo, evidentemente. Y ya sé que llevo demasiadas cosas, pero es que quiero salir de aquí. Quiero que me traces una ruta de salida, que estoy rayado de este sitio. Cosas tan sencillas que pongan tanta pega. Misiones. Hola. ¿Qué? Ah, no, pensé que era. Pensé que era Andrea, tú. Yo he vuelto. Tampoco estaba en el entierro de Barret. Y había algo raro. Algo que no me he enterado. ¿Qué manda, por cierto? Inventario. Atuendo. No, era traje de... Una mierda. 171, 148, 152.
La que está mejor que la que tengo, ¿no? Bueno. O mejor. No me gusta el casco. La mochila te voy a decir yo si va a tener. Hostia, que está. Esta mochila. Esta mochila, qué mierda es. ¿Esta es propulsada? Me he torcido los tobillos ahí. Encima es un planeta donde hay bichos ya, por si sabes. Siempre creo que no me hubieran dado nada. Y poder tranquilizar mi nave. Bueno, pues no sé en qué momento estaremos de la historia principal, pero no creo que nos quede mucho más, ¿eh? Tenemos que subir el nivel. Ahora cuando estemos cerca de eso, también miramos todos los niveles. Y tenemos nivel 49. Las palabras del discurso fueron las que no le gustó a Treya, pero después de hablar yo estuvo ahí. Se me está rayando lo de Andrea bastante. Asco, y tú tampoco me sigues, tío. Yo no entiendo nada. ¿Te has enfadado con las palabras? Vamos a subir el nivel. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí, en esta parte, una misión larga, una misión que la vamos a dividir en dos capítulos, va a ser una misión bastante larga. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya dado like y suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.